Hacia finales de la década de 1980, el Perú entraba en la etapa más oscura, violenta y dolorosa de toda su vida republicana. De acuerdo con estimaciones de la CBR, más de 69.000 peruanos perdieron la vida, producto del enfrentamiento entre dos agrupaciones terroristas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. Las Fuerzas Armadas y aquellos que se convirtieron en victimarios para no ser víctimas. Mi vida ha sido muy difícil. Cuando llegamos a Ayacucho como desplazada, era toque de queda, en toque de queda no podíamos trabajar, no podíamos caminar. Cuando a las 5 de la tarde ya teníamos que estar en nuestros lugares, porque si no era, empezaban balaceras, empezaban los bombardeos. Nosotros hemos quedado traumados. Ahora casi mayoría nosotros sentimos nuestra cabeza, somos sensibles y no podemos olvidar lo que ha pasado. No solo en mi padre, también hay otros familiares, también pasó lo mismo, ¿no? Hasta ahorita ni siquiera no se parece su cuerpo. ¿Qué ha hecho Sendero Luminoso? Cuando apareció, ha engañado a muchos jóvenes diciendo que eran para los pobres. Primeramente ellos han asesinado a los pobres, han asesinado a las comunidades como Lucanamarca. Mira, Lucanamarca, un pueblo entero ha sido asesinado. Soras, ¿qué ha pasado? Tanto de los senderistas y militares nosotros hemos sido afectados en esta región de Ayacucho y en otras regiones también. Por eso no queremos que se quede en el olvido, que haya lugares de memoria para la nueva generación. Nunca había muerto tanta gente en nuestro país, en todas nuestras guerras, internas y externas. Jamás se vio una cifra como la que dejó la violencia subversiva. Peor aún, el terrorismo golpeó con más fuerza en la población campesina, pues más de 2/3 de todos los fallecidos vivían en zonas rurales. Esto puso en evidencia las brechas socioeconómicas y las desigualdades étnicas y culturales que hasta ahora prevalecen en nuestra sociedad. Yo estaba en esa fecha 24 años y quedaba viuda, pero ahora ya estoy avanzada edad, ya no tengo fuerza para poder caminar buscando justicia. Por eso yo no voy a olvidar yo. Y los demás señoras, los demás personas, por eso nosotros vamos a buscar, como te dijo, hasta moremos. Cuando moremos nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, ellos van a seguir buscando justicia. De lo que estábamos muertos, nosotros también estábamos muertos de hambre. No había pan, no había nada, no había harina, ¿no? Ese es el gobierno turno de Alan García. Eso nosotros recordamos muy bien porque hemos vivido, hemos pasado ese hambre, esa miseria. Porque no teníamos que ver nada con toda la situación que los gobiernos hacían. Eso es nuestro dolor, es nuestro sufrimiento. Esa época éramos niños, mis hijos. No habíamos con qué cocinar. Eso es la historia que hemos vivido en estos turnos del gobierno. Huérfanos bastante ha quedado a ellos, pidiendo limosna de los carniceros, de los verdureros, así ha hecho comer ahí también y comía ahí poco. Mis hermanos también, 9 hermanos, más mi sobrinito, mi hermano dejó un niño, tampoco no ha educado. Nuestros hijos, nuestros nietos, no queremos que nosotros hemos sufrido. Recordando
a mi padre cómo lo asesinaron, mi madre cómo ha quedado, mi mamá también torturada de los militares. Y entonces, como yo, hija mayor, no sé, yo sentía mal, ¿no? Que esas veces no teníamos qué comer, mis hermanos, qué platita gastar, nada. Entonces, ¿cuánto ha cambiado el Perú desde ese entonces? ¿Cuánto temor y desconfianza aún existe entre nosotros? ¿Qué tan débiles continúan siendo nuestros partidos políticos, nuestras instituciones y nuestra sociedad? ¿Qué tan lejos estamos de una verdadera inclusión? La nueva generación no debe fácilmente escuchar a los subversivos. No es fácil caer en esos engaños. Reflexionen, jóvenes, que no caigan en el engaño, porque nosotros lo que hemos vivido, no queremos que ustedes ya sufran. Nuestros hijos, nuestros nietos, no queremos que nosotros hemos sufrido. Cada uno de las reparaciones que tenga sus presupuestos propios, para educación, su presupuesto propio, para salud, su presupuesto propio, para vivienda. Nosotros buscamos justicia digna, justicia verdad. No queremos olvidar. Cuando nosotros desaparecemos, los demás, nuestros socios ya se fallecen ya. Ya están ya ancianas. La región Ayacucho fue la más golpeada y es por eso que nos lleva a reflexionar, a tener presente estos hechos de violencia vividas. Nuestras calles, nuestros campos, alguna vez fueron regados por sangre de muchas personas que murieron de las formas más crueles. Muchos fueron torturados y desaparecidos, y hasta hoy no hay respuesta de su paradero. Este tiempo de Vila Onde ha sido asesinado a mi esposo. Él era como un profesor o docente. En 1983 lo asesinaron en Cueva de Tocto, Tocumache, así. Altura de Ayacucho, Tortojasa, lo que dicen, ese sitio. Yo tenía 14, 15 años, pues no me recuerdo bien. A mi papá lo hicieron delante de otros mis hermanitos menores, de 3 añitos y de 7 añitos. Pues nosotros con eso, que asesina a mi padre, nosotros hemos quedado traumados. ANFACEP es una organización que se formó con el fin de buscar a familiares y víctimas de estas vejaciones. Ellos van 35 años de lucha en favor de los derechos humanos y búsqueda de muchos desaparecidos de aquella época. Seguimos buscando a mí, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Muchas veces ya pasaron 35 años. Pero seguimos, nosotros no podemos quedarnos, porque mientras no encontramos nuestra familia, mientras no enterramos, vamos a seguir buscando. Eso es lo que nosotros pedimos a nuestro gobierno del turno, que dé su apoyo a estos afectados por la violencia política. A la nueva generación, a los jóvenes, yo diría, de que visiten a nuestro Museo de la Memoria de ANFACEP. Ahí está
exhibiendo lo que hemos vivido aquel tiempo, de 80 a 2000. Ustedes apóyennos para que esta violencia que hemos vivido, que no pierda, que no caiga en el olvido, que nuevamente podríamos repetir, para que no se repita, nosotros tenemos que reflexionar y mantener en la memoria siempre lo que hemos vivido. Les agradezco bastante en estos días que nos apoye, que nos acompañe. Cumplimos 35 años en AFASEP. Le invitamos a todos los jóvenes, a toda la población de Huamanga, que nos acompañe en estas actividades. La historia no solo toca vivirla, sino también aprenderla y contarla. No dejemos que el sufrimiento de tantos peruanos sea en vano. Sensibilicémonos y trabajemos una memoria real y colectiva para que nunca más se repita hechos de violencia de esta naturaleza.